La iniciativa fue que éramos un grupo de docentes o de técnicos que trabajábamos en terreno con la agricultura familiar, o algunos estaban investigando, otros más haciendo extensión, y esta necesidad de reunirnos, de realizar un encuentro, teniendo en cuenta también la gran cantidad de agricultores familiares que hay acá en la zona de La Plata, por la producción principalmente hortícola y florícola. Y bueno, y a partir de ahí es que decidimos empezar con estas jornadas, y fue un éxito desde el primer año, porque realmente era una necesidad que teníamos tanto los productores, los estudiantes, toda la gente que trabaja en relación a la agricultura familiar, de encontrarnos, de compartir, de expresar las demandas o las ofertas también en cuanto a lo que estamos investigando, lo que estamos trabajando. También otra de las actividades que se hacen más allá de las ferias que estuvimos charlando tienen que ver con la difusión de distintos puntos de importancia y de interés que tiene la agricultura familiar, y uno de esos es la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, que es lo que se estaba buscando, que si bien está aprobada, todavía no está reglamentada y no tiene financiamiento. Entonces estos espacios es donde, bueno, todos los que nos interesa y trabajamos y apostamos a la agricultura familiar, de fomentarla, de impulsarla y, bueno, de exigirles a los responsables políticos para que se reglamente y tenga un financiamiento como corresponde. Que nosotros venimos haciendo hincapié al gobierno desde hace más de 4 años ya en el acceso a la tierra. No queremos que nos regalen. Por familia de productores necesitaríamos 4 hectáreas para rotar, ¿no? Entonces, 4 hectáreas de tierra no es como un productor de ganado que necesita 50, 60 hectáreas. Nosotros con 4 hectáreas generamos una cadena de trabajo grandísima, que empieza desde nosotros, el transporte, la verdulería, en el mercado, en distintos puntos, como ya ustedes se dan cuenta. Pero con el anterior gobierno estábamos teniendo ya unos lazos más frecuentes, pudimos por lo menos conseguir unos tractores equipados para trabajar, pero se cambió. Con este gobierno no tenemos nada, ni nos dan ni una reunión por lo menos para decirnos si es posible o no. Por eso no nos escucha. Por eso que ahora por nuestro lado nos estamos organizando para, conjuntamente con las universidades, para tratar de construir una fábrica para los controles biológicos. Ahí tienen los productos. Queremos producir nuestros propios productos para, por ese lado, tratar de bajar los costos. Me parece algo fantástico y ojalá que llegue para todos los ciudadanos de acá de La Plata, que sea más conocido realmente, porque los productos son espectaculares, dura cualquier cantidad de tiempo realmente, y nunca salen malos, es muy bueno, son muy buenos.